un trabajador de la construcción, que entre los años 2014 y 2019 secuestró 13 mujeres, entre ellas dos extranjeras, a las que trasladó por una zona boscosa del municipio de Envigado, amenazándolas con armas blancas. Luego las accedió carnalmente y procedió a hurtar sus pertenencias. Esta condena se logra tras aceptar la totalidad de cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de la estrategia de prevención de casos del señor Fiscal General de la Nación en relación con víctimas mujeres.